El Estado no tiene trabajo, hay que hacer lo que se pueda. A continuación, santiagueros opinan. ¿Por qué cree usted que las mayorías de las personas que tienen edad laboral, principalmente los jóvenes, desean emplear en el sector cuenta propista y no en el sector estatal? Pues el estatal no es pincha. El estatal no hay nada. Hay que jugárselo en la carretera. Ya. Si no te mueres de hambre. Ya. Bueno, será porque conviene económicamente. Por esa parte siempre me ha gustado no trabajar al Estado. ¿Y por qué? Porque no me gusta. Muy poco dinero. ¿Cómo? Porque es más avance. Porque más economía, más desarrollo, más avance para nosotros la juventud. Porque no le da cuenta. No le da cuenta porque el Estado no paga lo que tiene que pagar. No la vemos trabajar para trabajar de lunes a lunes prácticamente como se trabaja aquí. Para esperar un mes. Y que al mes te paguen entonces lo que tú en un día vas a gastar. 250, 300 pesos, que es lo que es. Entonces, y entonces tiene que esperar un mes. Este es una propita, por lo menos. El sector estatal no te pagan realmente lo suficiente. No te alcanzan ni para nada. Imagina que la cosa está muy cara. Entonces tú trabajas por 300, 400 pesos. ¿Cuándo te cuesta un pitucho? ¿Cuándo te cuesta un pantalón? No da la cuenta. Entonces, ¿qué me dice cuenta propita para...? El problema es que es mejor trabajar en particular que no trabajar al Estado. ¿Sabes por qué? Porque creo que la cosa que da el Estado, ¿qué es lo que te paga el Estado? Cuando más tú llegas a 300 pesos. Yo que soy albañil. No alcanza para nada. No alcanza para nada. No te suben entonces tú. Te mueres de hambre. Para tú buscarte 1,000 pesos, tienes que pedir para un contingente. Así mismo. ¿Entiendes? Y comete 10 horas de trabajo, porque yo soy contingentista. Estuve en la UCI, estuve en una pirulua. ¿Me entendiste? Yo soy albañil, enchapador, todo. O sea, ¿entiendes? He tenido que comerme la calzada completa. Yo trabajaba donde queda, hasta en Pinar del Río. Trabajé en Cienfuegos. Trabajé ahí en el Pequero, en Holguín. Digo que no hay, no te pagan lo suficiente para tú sobrevivir. Porque bueno, luego los cuentas propistas no pagan más. Porque saco los salarios tan bajos. Y la vida está cara, está dura. Que no, así que no hay, el Estado no tiene presupuesto para pagarle a esa gente. Y ellos mejor seguir con propósito que trabajar en el Estado. No, porque en el pueblo propista pueden tener más ganancia. Y en el estatal pueden tener menos ganancia, porque cada uno busca su mejor día.